Presidente, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Quisiera consultarle su opinión a la reflexión que podría hacer sobre dos temas en específico. El primero es estas imágenes que luego fueron desmentidas, difundidas a través de las redes sociales, que señalaban que distintos negocios estaban siendo cubiertos, digamos, ante posibles disturbios. Y el otro tema pendiente es a propósito del ausentismo. En la primera vuelta este sobrepasó los 7 millones. Entonces, ¿cuál sería la reflexión y el mensaje a la ciudadanía con respecto a esos temas? Bueno, en primer lugar, lo más importante me parece que toda la ciudadanía acuda a votar. Eso es un derecho, pero también es una responsabilidad cívica, un deber. Es importante emitir el voto, consolidar la democracia y que tengamos el mayor número de votantes posible. Yo espero que el ausentismo sea menor que lo que fue en la primera vuelta, cuando teníamos 18 candidatos, ahora tenemos 2, y es importantísimo que la ciudadanía se pronuncie. Sobre la primera pregunta, yo creo que eso ha sido aclarado ya, no hay ningún motivo de alarma. Todas las medidas de seguridad están tomadas durante y después de las elecciones. Todas las fuerzas del orden están preparadas, como lo han estado en situaciones anteriores en que ha habido disturbios de otro tipo, y perfectamente se pueden controlar si es que hubiera algún intento. Pero estoy seguro que la ciudadanía respetará el voto popular, la voluntad popular emitida en las urnas. Presidente, ¿cuál es su mayor preocupación de cara a los siguientes 5 años para nuestro país? Bueno, hay una preocupación inmediata, que es seguir luchando contra la pandemia. Eso es clave. Yo creo que quien venga el 28 de julio, quien sea mi sucesor, va a tener esa tarea como primera tarea clave. Hemos avanzado muchísimo. Como ustedes saben, empezamos casi en cero con vacunas. Ya tenemos más de 61 millones de vacunas. Ya nos llegaron más de 8 millones. Hemos aplicado más de 4 millones de vacunas. Y ahora iremos acelerando el proceso, de tal manera de que antes de irme, todos los adultos mayores y todas las personas vulnerables estén vacunadas. O sea que esa es una tarea central. Pero luego hay una tarea de fondo, que es la tarea de unión del país. Yo creo que los próximos 5 años deben ser un año de reflexión, gane quien gane. Tienen que ser años en los cuales toda la ciudadanía, y especialmente los jóvenes, el gran porcentaje de jóvenes que está votando por primera vez, lo haga a conciencia, y que quien salga elegido o elegida tenga la madurez y la responsabilidad para escuchar a toda la ciudadanía. Así. Bueno, la candidata que salga electo hoy debe garantizar el proceso de vacunación en los próximos 5 años. Le preguntan sobre la garantía de que se continúe con el proceso de vacunación. La vacunación ya está garantizado. Ya tenemos la vacuna, ya tenemos el procedimiento, ya tenemos el calendario. Dentro de muy pronto terminaremos de vacunar a los adultos mayores y luego se abrirá el resto del proceso de vacunación de acuerdo a las recomendaciones que recibamos del Comité de Ética y de acuerdo a la forma en que vayan llegando las dosis. Como ustedes saben, los laboratorios nos avisan con unas semanas de anticipación cuándo es que van a llegar los diferentes envíos. Y por lo tanto es muy difícil planificar en detalle, por ejemplo, exactamente cuándo van a llegar las vacunas en noviembre o diciembre, ¿no? Pero lo claro es que podemos tener la calma y la tranquilidad de que el proceso de vacunación ya está en marcha y estoy seguro que el próximo presidente o presidenta lo seguirá. Última pregunta, Pepe. Estamos en directo para la plataforma. Bueno, entonces le consultan. Voces contrarias respecto a los resultados y cómo lo tomarían. En este caso, ¿cuál sería su invocación o comentario respecto a ello? Bien, lo que es más importante es respetar la voluntad del pueblo. Los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional, el RENIEC, son autónomos. Lo que hace el Ejecutivo es apoyarlos, lo que hace el Ejecutivo es respetar su autonomía. Y lo que hace el Ejecutivo es invitar a las misiones de observación extranjera, porque son ellas las que tienen que garantizar. Nosotros tenemos que apoyar y hacer respetar el proceso electoral. Y yo creo que es muy inconveniente, después de tantos años
que nos ha costado empezar a consolidar nuestra democracia. Recordemos que este es el periodo más largo de nuestra historia en la cual hemos tenido gobiernos sin golpes y sin interrupción democrática. Yo creo que esto debe continuar y estoy seguro que ambos contendores en esta justa, en la última etapa, van a respetar ellos el resultado electoral sin cuestionamientos y también invocarán a sus seguidores políticos a que no hagan disturbios, ni protesten, ni cuestionen los resultados electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se olviden de votar.